A todos y todas, somos Legua York, no di la espalda para allá que hay una mesa, Rewin MC, hi. Mi nombre es Lulo Arias, una de las No, voces de uno, Legua dos, York tres, cuatro. acá, encantado de estar acá en Uno, este dos. lugar que le cambia un poco el sentido también al barrio, así que salud por eso, para la gente que tiene alguna copita por ahí, Eso. brindemos por el local. Porque es re bueno también juntarnos a conversar a través de la música. El Rewin, el creador histórico también de la banda, responsable de todas las instrumentales que ustedes escuchan cuando estamos nosotros en vivo. El Rolo 99, como le decimos nosotros en la banda, y el Isaac. Así que vamos a partir al tiro con la música y saludando también a la gente que está en la cocina, porque Muy si no rico fuera todo, por muy rico. ella. Si no fuera por ella, no estaríamos disfrutando estos ricos sándwiches, ¿cierto? Así que ahí un saludo también para las tías de la cocina, como siempre. Así que eso. Partamos al tiro nomás con la música en vivo, chiquillos, chiquillas, chiquilles. Vamos a ver por qué no me está sonando ahora esto. ¿Será porque hay que soltarle de acá al mute? A ver si me ayuda nuestro amigo de qué. De nada. Ahí se soltó eso, po. Vámonle nomás, cabrón. Entonces ahí va del principio, dice. Ahora sí, dice así. Vamos a partir al One, tiro. two, three, four. Vamos. Ya, Rewin, usted diga nomás. ¿Le damos? Vamos. Dice. Hey, no comiste nada mientras seas tú el rey. Intentaste decir algo y vas contra la ley. Obvio se le estableció las normas, las que te rigen, me rigen y nos deforman. Hey, no comiste nada mientras seas yo el rey. Intentaste decir algo y vas contra la ley. Odio se le estableció las normas, alimenta al Opus Dei, mata al sensei como un buey. Atento al lupo, que más versos escupo. Trataste de esconder la historia, pero esta se supo. Te ofrezcas disculpas por aberraciones de alta indulta. Siempre estuvieron las intenciones de evadir multas. A vista y paciencia de todos los cegados. Por una caja luminosa que te tiene enamorado. Soy yo santo hipnotizado de perfidia tapizado. Otra muestra disfrazada de terrorismo de estado. Atraco de armas firmado. Psicópatas malvados, pero vean los tratados. Obispado no es extraño que con una sortija del papa podamos comer todo el año. Militares de Irak pisan cráneos de mujeres y niños, dictaduras de antaño, tristes otoños, lluviosas secuelas, malos retoños. Hace 30 y tantos años cumplo santo en mayo, soy el guasto que payó. Resistan las madres de mayo. Hagamos un break. Odio al homofóbico que no tolera el gay. Psico espiritual y natural, sonido de reggae, fuerte como reggae. Cambio de 9-9 y entra Rewin. No me cruzo de brazos, fue mi destino. Yo trazo y abrazo el aire, el cielo y la tierra. Me embarazo con la semilla que expulso de mi boca como roca. A las alturas su fuego, mi éter, sofoca y foca. Otra vez se escabulle la rima loca, penetra con buena letra. La imaginación del poeta se eleva con cannabis mater. Con Zed y su father, yo con el mix. Six, six, hoy vengo a joder. Hey, no comiste nada mientras te asustaste. Yo el rey, intentaste decir algo y vas contra la ley. Odio se le estableció las normas, las que te rigen, me rigen y nos deforman. Hey, no comiste nada mientras te asió el rey. Intentaste decir algo y vas contra la ley. Odio se le estableció por normas, alimenta al Opus Dei, mata al sensei como un buey. Salvador y su metralla, yo mi canto inocente, muere gente valiente, nuestra mamá está presente. No me escondo en un piño, el dictador yo lo odio. Desde que era un niño, de esperanza al mundo niño, ya no aguanto más cagüey. No al cambio de la vida, no queremos más mentiras, ni la pobla conspira. Agentes de la DINA, nuestra evolución desde abajo germina. Dicto la guitarra fina, Pancho Villa, su esquina encía, jefe, al débil humilla. Millas y millas por recorrer, no te vas a corroer con el ácido sólido del verde dinero. Se menea la batea de la esposa del obrero. Chile rico en cobre y lleno de pobres. Si tienes hambre te darás lo que sobre. Vamos firmando TLC, que los yanquis tienen sed. Dime que es primero la razón o la fuerza, no lo sé. Resentidos sociales para insultos ignorantes. Eso es conciencia social y llega aquí como un volante. Y más bien para pedirte
presentes, potentes, voces unidas sin actos suicidas con mártires presentes. Exigimos libertad y nos dieron libertad de mercado. Quema los frutos de un país estancado que quiere borrar errores. Aquí no hay olvido. Aunque te moleste magnate, quedarás adolorido. Me huelen a podrido todas tus transacciones. Claro que no es claro, es claro. Al igual que tus conexiones, tomamos el camino difícil donde no hay robo. Evitar el breve porque tras los arbustos es con un lobo. Hey, no comiste nada mientras se hació el rey. Intentaste decir algo y vas contra la ley. Oh Dios, él estableció las normas, las que te rigen, me rigen y no deforman. Hey, no comiste nada mientras se hació el rey. Intentaste decir algo y vas contra la ley. Oh Dios, él estableció las normas, alimenta al Opus Dei, mata al cerce como un buey, ok. No comiste nada mientras se hació el rey. Intentaste decir algo y vas contra la ley. Oh Dios, él estableció las normas, las que te rigen, me rigen y no deforman. Hey, no comiste nada mientras seas yo el rey. No comiste nada, seas yo el rey. No comiste nada mientras seas yo el rey. Hoy día comimos algo, si el día sí que se comió. Una milanesa con papa. Ay, como estuvieron ahí viendo lo feliz, como lo era en Buenos Aires, viste, Cierto. Las callecitas de este local tienen su... su qué sé yo, ¿ah? Se está transformando el barrio. No sé qué sé yo. Ya tú sabes cómo es esto, ¿no? Bueno, esto es re guayón, rompiendo el hielo acá. Así nomás. ¿Cómo va sonando, chiquillos, chiquillas? Quiero poner esto en vivo para poder transmitir en vivo también lo que está pasando acá. Sí. Me está pillando, a ver. Vamos a ver si es que lo logramos. ¿Suena bien el primer tema? Sí, creo que suena bien. Ya. Porque lo importante es que ustedes, ahí, Salvita Simón, por favor, ahí ponga a grabar, hagan vivo ahí también. Haga el trabajo completo, por favor. La idea es que lo pasemos bien hoy día, disfrutando algunos temas nuevos y también otros clásicos, como dice Rewin muchas veces. Así que vamos al tiro nomás con el que sigue en la lista, pues al tiro nomás vamos con uno. Sí, este es un tema, uno de los temas que... con el que ganamos en el Festival Víctor Jara hace caleta rato, sí. Cuando era chiquitito, sí. Sí, pues ahora que ya está grande el Festival Víctor Jara. Grande, sí. Así que vamos. Creció, le salió una espinilla, sí. Barba. Está adolescente. Como todos crecimos. Ya, vamos a ver con este tema. A ver. ¿Cómo dice? Hoy el pueblo unido jamás será vencido. ¿Cómo dice que el pueblo unido jamás será vencido? Reconstruyendo la historia de nuestra legua, vida, arte y obra de un pueblo sin tregua, vieja, nueva y emergencia, legua, legua, york, dando su creencia, creencia, creando. Es un pueblo que viene recordando que ha pasado abuso militar, torturadores, señores, comprado, masacrando a héroes del pueblo sin honores, muriendo en la calle, niños, mujeres y abuelos, familiares nuestros son los que murieron con la bandera en alto, sin nada que comer. De abuso estoy harto, nos quería bombardear y la voz del pueblo no pudieron callar. Después de muchos años aún sigo en la lucha, muchos años, y el rico aún abusa, explotan al pobre con pegas miserables, con crisis inventadas, nos matan con técnicas impensables, tortura, abuso de poder, por ser de una pobla nos quieren joder, nos quieren manejar, pero la voz del pueblo nunca podrá callar. No, nunca. Otro golpe nos tiene jodido. Golpean con indemnización, golpean con la cesantía, golpe con la droga, golpe que provoca amnesia, olvido del ayer, de mi gente, de hoy, basta ya, basta de abuso. Hey. En el tiempo que la represión predominaba, el revolucionario por sus ideas luchaba, el pueblo abría los ojos ante las injusticias que cometía el régimen de muerte y malicia. Así que toma, cachito de goma, maldito fascista, su dinero no me compra, solo hace que rompa más este sistema. Mi alma pide libertad y menos problemas. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que deseo. Porque muchos luchadores son recumbre como reos. Y esos combatientes acribillados, muchos asesinados, que mucha gente han esfumado. Somos la saga que continúa la revolución. Contar lo que pasó, esa es mi misión. Esa es tu misión, esa es nuestra misión, sí. Esa es nuestra misión. Recuerdo el pasado, cómo nos torturaban, mandados por un viejo que debió ir a la cara. Reconoce tus errores, enfrenta la justicia, porque de esto mi pueblo nunca se olvida. Por más que pasa el tiempo, no hay una respuesta para esa familia que sufre la ausencia de un desaparecido, de un detenido desaparecido. Hey.
Vida, vida eterna, tengo mi conciencia. Quiero que mi pueblo se una más y crezca. Vida, vida eterna, tengo mi conciencia. Quiero que mi pueblo se una más y crezca. Que se una más y crezca, sí. No creo en la justicia que hay en mi país. Y quiero que los culpables ya paguen de una vez. La reconciliación no creo es lo mejor para la población. Si para los ricos, si para los mismos de siempre. Para lo que dicen que había que rechazar para reformar, pero ahora se hace meter a los hueones. Por eso nosotros decimos, será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Como si el pueblo unido jamás será vencido. Y el pueblo unido jamás será vencido. Dígale lo que dijo la historia. La guardia duerme, pero no se rinde. Mierda, no se rinde jamás. Palabra de Salvador Allende. Le Guayor tampoco se rinde y sigue luchando. Podemos perder una batalla, pero la guerra se sigue disputando. Para adelante nomás. Eso, mi gente. Como decía tu taita, todos los partidos se juegan hasta el último minuto, ¿ah? Sí, estamos jugando el partido todavía. Todavía estamos en la cancha, sí. Hoy estamos a cero. Íbamos un gol arriba, ahora nos metieron un gol. O sea, estamos empatados. Pero fueron a la FIFA los hueones. Empataron. Pero el último gol gana todo. Así que... Andan por secretaría, quieren ganar por poco y ahí en la elección. Pero no, ya se va a lograr. Pero vos tenés una respuesta para eso, po. A ver, ¿cómo es eso? Para los giles más giles. Sobre eso vamos a hablar ahora. Vamos con un siguiente tema entonces, mi querido Rewin. Vamos, por favor. Vamos, Tito, con el próximo tema. Así nomás. ¿Qué dice? ¿Cuál es la respuesta? Se esconden tras la oscuridad. Tienen el mismo veneno que la araña de patria y libertad. Intentarán confundirse sumándose a la lucha obrera. Oportunistas quieren ocultar su real bandera, que es una suástica negra dentro de un círculo blanco, que flota en la sangre roja de los próceres del canto. Artífices del espanto, aprendices de Franco. Grupi de Pinochet siguiendo acá. Hijo de un criminal nazi que vino a escapar para acá. Hijo de barbarie asesinado, campesinos por hectárea. Que la reforma agraria había ya devuelto un paine. Aquí va de vuelta la Heine. Los herederos del fascismo se autodenominan patriotas, pero prefieren una patria más parecida a Europa, pa' qué po. Si somos mestizos mirando noticias de Gaza y Alepo, me estrangó al mapa un niño baleado por Paco el Sapu. ¿Nombraste acá? ¿Sabes lo que me pasó? Me recordé un tema de 31 minutos. Guácala, 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 guácala. Dieron ganas de. Guácala, de ir para ganas de. Ya. Ir a abrazar. Oye, el baño y eso es cosa, guácala. Pero no se puede decir eso porque estamos guácala en un ambiente donde se sirven cositas. Así que pongamos una mejor más. Muy ricas. ¿Sí? Vamos, vamos. Vamos con un tema más festivo entonces, mejor fe. ¿Sí? Está guay así, compañero. ¡Ey, ey! Llegamos los de Guayor y queremos las manos de todos arriba. Llegamos los de Guayor y queremos las manos de todos arriba. Calmao, calmao, calmao. Hay problema. ¡Rewind! ¡Bombo clap, Babilón! Vamos nuevamente, que tienen que subir las manos. Y el. Mira, hermano, yo sé que las papas están terrible buenas. Yo sé que usted le puso todo el estilo con el pelo largo y vino ahí con la familia, con los cabros, para que escuchen buena música. Pero es un minuto nomás, menos de un minuto para que las manos para arriba, las papas no se le agarran a arrancar. Cabro, no caguen al taita con las papas, ¿ya? Soltó ahí. Yo creo que ese era el temor. Ya, vamos a ver si ahora funciona. El que termina primero ayuda al que... Al que así le falta. Se hacía en mi casa. Le Guayor y queremos las manos de todo ese rey. Llamo Molly. Mi sombra tiene actitud con un poco de virtud. Siempre me persigue y no me apaga la luz. Le Guayor posee de su sombra que hace coro en las tocatas. Y la paña en patraña. Mi sombra tiene actitud con un poco de virtud. Siempre me persigue y no me apaga la luz. Le Guayor posee de su sombra que hace coro en las tocatas. Y la paña en patraña. Como a papita nomás no hay problema. Me persigue, está por todos lados. Tierra, aire, madre o en la casa del lado. Con el perro de la calle cuando mueve la cola. O cuando como completo, donde la señora yo la doy por quina. Y de reojo me mira, pues que me acompaña, se replica y determina mi destino. Sigo en ancho camino, a la bala Pachamama certifica ya mi vida que camina hacia el otro lado. Seguimos enlazados como sueños enlatados. El proceso no ha parado en ninguno de los lados. A mi pavo, que ya sé que me nombra.
ese compañero oculto todo el rato fue mi sombra. Sombra tiene actitud con un poco de virtud, siempre me persigue, no me apaga la luz. De Guayor posee su sombra que hace coro en la tocata y lo apaña en patraña. Mi sombra tiene actitud con un poco de virtud, siempre me persigue, no me apaga la luz. De Guayor posee su sombra que hace coro en la tocata y lo apaña en patraña. Llegamos los de Guayor y queremos la mano de todos arriba. Las manos arriba, las manos arriba. Chavo, cuatro, manos arriba. Mi sombra tiene actitud con un poco de virtud, siempre me persigue, no me apaga la luz. De Guayor posee su sombra que hace coro en las tocatas y la apaña en patraña. Mi sombra tiene actitud con un poco de virtud, siempre me persigue, no me apaga la luz. De Guayor posee su sombra que hace coro en las tocatas y la apaña en patraña. Por una cabeza. Está bueno para tocar tango este local, güey. Bueno. Sí. Sí. Muchas gracias. ¿Le gustó el güey? Los caché que por ahí va. Le gusta el tanteo acá a la le gente. Gusta, que... ¿La gente es tu rutina de stand-up, Marcelo? Son gente que se va a fumar su bueno, faso. Bueno, se echó a perder el computador, así que vamos a tener que recurrir a la rutina de stand-up. Ah, no. Oye, se arregló. No se arregló. Vámonos. No, pero esa la vamos a dejar para otro día. Saluda a la gente que está en la barra ya con las birras, con los fasos ahí disfrutando ahí con las birras. Salud con las birras en las manos. Ahí. Oye, acá venden ¿tienen con fernet con cola también ustedes? En no. Botella cortada. Faltan esos detalles, faltan esos detalles. Voy a andar, voy ando por allá, te caché. Wow. ¿A vos te querían llevar preso allá, po? En Córdoba, po. Cuando andábamos jugando con la banda de los mapuches. Ya mejor no nos acordamos nada de eso. Vámonos con este mucho tema fernet, que es un fernet. Es que así somos los raperos, po. Cuando íbamos así a tocar tú, Carlos así Pablo. Somos los raperos, po. ¿Cómo si quieres que te cuente? No existe vida sin muerte, no sé si vivo tengo suerte. Sé fuerte, porque muchos por tus ideas muertos quieren verte. Vas a dinerte, sanciona, reacciona, funciona como tal. Hablas del mal, tienes opinión, tu arma letal. El poder es de nosotros, no de otros votos de mayor jerarquía. Comprometámonos y metemos esta gran sequía. Tienes dos opciones, dormirte en los laureles. Comer pasteles con codicia, apatía y otros ingredientes crueles. O salir del letargo, amargo y entender que la lluvia está fría. Luchar por la caída de esta camuflada monarquía. Porque aún cierran escuelas, se aumenta comisaría. Donde calabozos se viven reales, carnicerías, torturas. Algunos dicen que acabó la dictadura. Reforma de capitalismo, injusticia, endemoniada oscura. Detrás el Vaticano adelanta canonización. Ocurre y Balaguer y el diablo apoya globalización. Servicio militar, campos de concentración, es ficción. Es cotidiano lo que dice mi narración. Rewin, le guayó. Oye, se la saben todos, ¿sí? Se la el otro día vi que cuando levantan los celulares y le ponen la luz, ¿podrían hacerlo por coro? Vida, muerte, amor y represión, ese es nuestro canto, un grito de acción. Vida, muerte, amor y represión, ese es nuestro canto, un grito de acción. Vida, muerte, amor y represión, ese es nuestro canto, un grito de acción. Vida, muerte, amor y represión, ese es nuestro canto, un grito de acción. Es un grito de acción, es un grito de acción, de acción, de acción. ¿Cómo dices, Lu? Dando contenido a todos los vividos, sin perdón ni cagando hay olvido. Yo no me olvido de todo el sufrimiento que mi pueblo ha tenido. Muchos han pasado humillaciones cuando estamos en problemas. Nadie da soluciones, igualdad, sin ti siquiera una gota de piedad. Hey, macho, tu misericordia no me sirve para nada. En la iglesia cuica yo te veo a ti rezando, pero luego al pobre sigues estrujando, al pueblo sigues manejando, al pobre sigues usando. En tu monasterio edifico mi misterio nuevamente en estéreo. Rima tras rima sobre la tarima, la historia se aproxima. Tú tampoco creerías que a tu mente mi mensaje llegaría con tanta filosofía. Si hay represión, habrá rebelión. Si hay opresión, habrá revolución. Siempre hay problemas, pero todo tiene solución. Todo tiene solución. Chenchumimi, chenchumimi, E1M, Epugu, arranca, guiñe, capiuque, Marri, peñi, Marri, lemien, chenchumimi, a seguir avanzando. Pueblo mapuche, pueblos originarios que avanzan, y nuestra historia no se tranza, y dice así el corito. Supongo 1, 2, 3, y
Vida, muerte, amor y represión. Ese es nuestro canto, un grito de acción. Vida, muerte, amor y represión. Ese es nuestro canto, un grito de acción. Vida, muerte, amor y represión. Ese es nuestro canto, un grito de acción. Vida, muerte, amor y represión. Ese es nuestro canto, un grito de acción. Vida y muerte, amor y represión. Y represión. Este es nuestro canto, es un grito de acción. Vida, muerte, amor y represión. Este es nuestro canto, es un grito de acción. Vida y muerte, amor y represión. Este es nuestro canto, es un grito de acción. Vida y muerte, esta canción, amor y represión. Pa' que la saltes, pa' que la saltes, pa' que la saltes. Esta canción no es pa' que la bailes, es pa' que la saltes, pa' que la saltes. Lucha, lucha, lucha o sométete. 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 Lucha, lucha. Un clásico de Nueva York. Ya estamos entrando en tierra derecha, como dicen. Tierra izquierda. Como diría Carcuno. No, derecha. ¿En tierra izquierda? Parece sí, que... no, es de derecha. Vamos a decir... Vamos a tirarle unos palos a... No había pensado en eso. Sí, vamos de pe a pa. No, estamos en los últimos 100 metros, ¿o no? En los últimos 100 metros de nuestra carrera musical. En los últimos 200 metros. ¿Cómo estamos por allá? Último... ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene? AstraZeneca, Sputnik, Sinovac, Pfizer. La clásica. Si es que a usted le falta alguna de las... Me falta la cuarta, ¿viste? Te falta la cuarta. Ahí, está la granel, sí. El Diario Popular. Ya. Vamos entonces, Rewin, con Martín. Sí, vamos con ese. Para un chico que... ¿Quién es Martín? ¿Quién es Martín? Hay muchos Martínez. Muchos Martín. Ahora va Martín. Nació siete vecinos en la cota mil. Y algún que otro reptil. El menor de siete hermanos, sobrino de un edil, nieto de un empresario agrícola, amigo de Agustín. Y le pusieron Martín, Martín. Pero este no pega, atropella. No te adelantes en la historia, colega, porque desde el jardín mostraba ya una perso violenta, una volatilidad que siempre fue en aumento. Francisco de Encina, la mancura San Ignacio, lo vieron crecer en sus aulas, correr en sus patios, golpear a los más débiles, incluso correrle malo a su compañera. Era su amigo, era Mocao Piñera, así que era. Perrito, perrito, papurri, papá, ¿qué es lo que está diciendo usted? A ver. Malas notas, casa sola, Coca-Cola, Coca-Cola, domingo con caña en la misa, está así en Cachagua. En funciones de traslado de colegio en colegio, sacó el cuarto y te regalo un depto y un auto malinepto. Le puso un indoor con la plata del robo, el que culpo a su nana de año, este bobo. Y empezó el zapático, sureste asiático, el otro algo feo, viejo, no te ponga acuático. Tomorrowland Sensation, porque más hicieron bailar dogados al regalón y toque ya de igual. El puntaje no le alcanzó para comercial, ¿tal? Pero pasó hasta su taisa que recorre de una ubriva. A ver, vamos a tener que resolver esto si no es aquí en Cachagua, mi rey. Salió sin pena ni gloria, salió por secretaría, y quedó de gerente de la empresa de sandía. Quería la automotora, no, que fue para su hermana Sofía. Enojado sintió el bulto bajo el chip en esa vía. Y hoy Martín es mi jefe, me trata de flojo y maltrata a todos los trabajadores del campo. Que nos costó muchos ojos, ya no estamos para su antojo. La meritocracia es un discurso y no existe, loco. Gracias, un cuento más que nos vendieron de hace mucho rato. ¿Cuántos martincitos sueltos andan? Y después andan diciendo que somos todos flojos, que no nos esforzamos. Es que nosotros queremos ser. Yo cuando nací dije, yo quiero ser pobre. Sí, po. Eso dice. Nosotros somos pobres, ¿no? Porque queremos. Porque somos flojos, po, bueno. Porque somos flojos. De cagando se te ocurre. Pero no somos. Poner... ¿Cómo no? Yo no. No tengo caso, pero no soy pobre. ¿Cómo soy pobre? Si no. Vivo con. Arriendo. Ah, por eso rechazaste. No, pues sí, pues rechacé, pues sí, tengo casa, arriendo. Le iban a quitar el departamento que arrendaba. La media agua, weón.
No, pero le puso. ¿Está bueno el tema o no? Le interactúa un poquito. Pintelo, pintelo hecho el guan guan. Pintelo hecho el guan. Ahora pasó a verla. Te lo diré. Le puse este papel que simula ser baldosas. Ha hecho el guan. Ah, fuiste al molchino. Y fui a votar rechazo. Oye, ahora tenemos un tema que yo estoy en la controversia. Este tema. ¿Es del más joven de la banda o este weón nació en la banda? No tengo la duda, weón. Creo que nació mientras... No, se estaban haciendo los primeros temas. No voy a hablar de la concepción del niño. Ay, no. Mejor, te estás enredando. Sí, pero... Ya. Pero puede ser que hayan nacido o el trabajo de parto mientras estábamos trabajando. O sea, mientras estuvieras tocando, no sé. Puede ser. Los misterios de Nueva York. Los misterios, ya. Vamos, mejor que toque el weón. Vamos. ¿Para qué nos vamos a meter en esas cosas? Ya, vamos. Snoop One. Eso. Nos viene a decir unas cosas fuertes y directas. Sí. Con la música de Victory fuerza el presidente Allende. Podemos decir que miles de compañeros presentes. Sí. La respuesta que han dado no ha sido suficiente. Tú, dime dónde están, no lo callarán por siempre porque somos el presente. Contemplando el pasado, porque sin pasado no existiría historia. Es momento de que suelte lo que han callado, porque a los que callaron lo guardamos en la memoria. El rico no mira la cara, según él no busca nada, pero todos saben que él busca avaricia. Declara todo con... Como lo llaman, aclaman, quieren verdad y justicia. Acá se vive el perdón y olvido, pero para ellos solo hay juicio y castigo. El pueblo unido jamás será vencido. Todos contra la UDI, apuntando sus oídos. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Pero el dictador de ese momento era el mismo diablo. Todo el pueblo sabe de lo que hablo. Esto es verdad y justicia, todos contra estos bastardos. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Pero el dictador de ese momento era el mismo diablo. Todo el pueblo sabe de lo que hablo. Esto es verdad y justicia, todo contra esto. Nuestra poesía. En ese momento que llevan a todo aquel que componía. Que todo el legado que ellos nos dejaron afecta hasta hoy en día. Cuidado que caje mis molos en forma de rebeldía. Seguiremos luchando como mancha contra la represión. No olvida aquella fecha donde se torturó. No se repite la historia. Vamos firme junto al pueblo contra cualquier acto de cualquier dictador. Piso de derecho humano y nuestro grito de revolución. Según ellos fueron mandados, para eso no hay discusión. Pero todos saben que ellos formularon la acción. Sería el mismo peso, la misma carga para los dos. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Pero el dictador de ese momento era el mismo diablo. Todo el pueblo sabe de lo que hablo. Esto es verdad y justicia, todo contra esto marteado. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Pero el dictador de ese momento era el mismo diablo. Todo el pueblo sabe de lo que hablo. Esto es verdad y justicia, todo contra esto. Esta es la única forma de nunca dar pie atrás. No olvidar, surgir, resistir y luchar. La única forma de no repetir la historia, manteniendo viva la memoria. Para que nunca más en Chile y en otra parte de Latinoamérica. Entonces, ¿dónde está la democracia? Nosotros vamos a hacer una democracia auténtica, porque va a participar el pueblo y no una minoría como está ahora. Ahora, cuando un pueblo tiene conciencia de las metas que debe alcanzar, ese pueblo es capaz de sacrificio. Yo estoy seguro que el pueblo de Chile está maduro, porque ya ha entendido y entenderá mañana que tendremos todo lo que se hace. ¿Para qué? ¿Para qué? Para sembrar para el futuro. ¡Snoop! ¡Snoop! ¿Les pareció bien o no? Ahí... ¿Estamos? Estaba calladito atrás y tiene lo suyo, ¿ya? Oye, ¿adoctrinaste a este cabrón chico tú, man? En el rap, digamos. Me pueden acusar de adoctrinamiento infanto juvenil. Estuvo buena la pega. Oiga, jefe máximo de este bar, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Algún reclamo, algo que tenga que decir, no? Ya. No alcancé a preparar unos tangos, tenía unos tangos y unas milongas, pero para la próxima, ¿por qué? No, para la otra venimos, vamos a meter nomás la botella de ese 3 litros, sí, cortada arriba con los hielos. Sí, con el bidón. El chimbombo. El chimbombón. Con el Blanca. El Blanca tiene ¿qué que más nos dieron allá? Blanca. Cuando anduvimos jugando en Buenos Aires también nos dieron un guatero galáctico. Tenían altos vinos esos. El que pico son de oro, tú. Sí, en la que había uno que se llamaba. En la que te fuiste. Era un vino que se llamaba pico de oro, ¿no? No sé. ¿Vos andás catando los vinos?
¿Ya? No, yo en ese tiempo era medio abstemio. Ya vamos llegando a la última parte ya casi. Porque nos fuimos de corrido con todos los temas. Hablamos poco hoy día. Y eso que estamos hablando en este rato. Oye, antes que lleguemos al último, porque estamos haciendo casi el repertorio de un disco que tiene allá nuestro DJ Máximo. Así que en el último le vamos a regalar a una de las mesas, se la vamos a regalar ese. Se la vamos a regalar. ¿Ya? Yo creo que ya tengo algunas visiones. Tengo uno porque el otro es suyo del bar, se lo traje para usted. Vamos con un temita nuevo, po. Vamos con un tema nuevo. Pero este es brígido. Este es brígido. Explícalo, sí. Explícalo. Ah, bueno, este tema está, digamos, en contra un poco de las balaceras en los barrios, sobre todo. En las poblas, sí. Donde la mayoría de las veces muere gente inocente, ¿cierto? Y sobre todo a veces ni siquiera es balas. Yo entiendo por qué nunca se achuntan. Sí. Nunca se achuntan. No. Entre ellos no se achuntan, no sé qué onda. Bueno. Y los tombos se hacen los hueones. Y lo, también, pues, miran para otro lado. Y lo otro es que el tema de esta cultura también de la violencia, del disparo al aire, po, 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 y todo eso. El ratatá. Bueno, es un tema real, así que pensamos que era necesario hacerlo y lo hicimos. Aquí está. Se pensó y para se hizo. Todos ustedes, no más balas, Legua York. Puede ser más para adelante, no más para que la tire con harta fuerza. Tiene videoclip también. Pueden buscarlo, no más balas. Ah, no está el videoclip acá. Ah, no está el video. En el videoclip te ves muy bien, dejando entrever la pistola en el boxer, poser. Pero luego aquí, si miras bien, te está imitando un cabro chico de 12. ¿Acaso no ves? Yo sé que esta estética te da hype, que te da más like, pero aquí traigo un trending topic worldwide. Hashtag. Debemos tener responsabilidad. La línea entre ficción y realidad es borrosa para un menor de edad. Castillo asesino, hechizo adaptado, modificado, fierro del diablo, que solo trae desgracia. No, no es la gracia. Se consigue la bengala, pero no las balas de la gente mala. Los inocentes la reciben, apenas esquiven. El Estado es responsable de ese crimen. Crítico, corrupto, rarenda y esconde. Se hace Larry, no responde. Historia salida conocida, comienza en las condes. Para terminar en hormiga. Oigan, tienda no la venda, sáquese la venda. Pone la mano, no se ofenda. Del solidario disparo del barrio con el vocabulario. La violencia de otros rebota contra nosotros. Y vas a disparar porque sea la foto de un republicano con una patada en el poto. A ponerse mi body. Cuidado con el seguro del fierro. Castillo sensible, no vaya a hacer que cuerpo cero. Disparaste a tu hermano por error, por perdir, cagaste pa' perro. Ahora todo se cree maldito, pero ese niñito no es hombre más cero. No sabe que el ego es tu drama y la tumba lo espera porque es un borrego primero. La bala que llega del pecho, tu niño durmiendo en su cama. Equilogi, murieron durmiendo, quedaron tirados. Acabaste su vida como un pago yogi. Por el maldito jueguito del jefe. Afecta a copete humano, cobarde. La bala no está perdida, se ayudan a encontrar al niño. Es una muerte, que fuerte. Pa' que se llenan la boca con eso de respeto al barrio. Si las finales andan de la mano de los pagos y de los narcos. Para el 18 de octubre no hicieron nada. Mientras nos mataban en plena Alameda. Éramos compañeros del liceo. Cada vez que te veo, mira feo, ya no creo que tú seas. Jugamos en el mismo club. Pero después cambiaste la actitud. Pero que fue, hey, pero que fue. ¿Dónde quedó toda esa virtud? Quizá abajo del lagarto de la costa. Vela el ajo, guarda el cierro del cárcel. Apuntar para otro lado. Quizá mejor, más cerca del corte de la gente. Por ahí cerca de escuela militar. Vaya, tiren la porfa. Ya, todas las balas que suben no le llegan ni a Jesucristo ni a las nubes, sino que pueden matar a un familiar tuyo. Así que por eso vamos a acabar con este coro que dice así. ¿Cómo dice? A ver. Las balas no están locas, las balas no están perdidas. Las balas no llegan al cielo, encuentran un niño en su caída. Las balas no están locas, las balas no están perdidas. Las balas no llegan al cielo, encuentran un niño en su caída. Las balas no están locas, las balas no están perdidas. Las balas no llegan al cielo, encuentran un niño en su caída. Las balas no están locas, las balas no están perdidas. Las balas no llegan al cielo, encuentran un niño en su caída. En su caída. Eso, eso ha sido todo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Se escucha bien acá. ¿De verdad una más? Muchas que son exigentes. ¿Qué se creen? Estoy cachudo, así que quiero cantar uno más.
Porque es que ustedes comieron, pues yo no comí, yo tengo hambre ya. Tiene hambre ya. Debería haber comido antes, imagínate. Le duele la guatita, no quiere cantar más. Yo voy a ir a Mendoza a comerme una milanesa con papa. Ya, diga lo suyo. 16 años y todavía nos vamos a Mendoza a comer milanesa con papa. Pero yo sí fui, y son exquisitas. Ya, ya, mejor. Ya, ya. ¡Uy! No, mejor cantemos, cabrón. Cantemos la otra, cantemos la otra, cantemos la otra. Ya vamos a intentar. Pero antes, esta. Vamos a intentar. DJ Máximo. Esta no la teníamos preparada, así que vamos a intentar. Regalemos vamos. El CD. Espera un poco, regalemos el CD primero. Hay un concurso, alerta sí, de concurso. Venga, alerta de concurso. A la mesa que haya venido en familia y que tenga menores de edad. ¿Cuál puede ser? Salvita Simón no juega. ¿Están seguros? ¿Son menores de edad usted o no? ¿Y qué son? El carnet. ¿Y qué son? ¿Son hermanos? ¿Cómo te llamas ahí? ¿Cuánto? Gómez. ¿Y vos? ¿Cuánto? Ah, son hermanos. Oye, ¿y tú cómo te llamas tú? ¿A vos también soy Gómez? Yo soy Gómez, así que se lo llevan. Van a entregarse las dos hermanos. Son mis primos ya, pero son mis primos. Está todo arreglado. No, para que la musiquita quede en las nuevas generaciones, ¿sí? Bueno, a ustedes después los dibujo, ¿ya? Les regalo un dibujo en vivo a ustedes para que se lleven ahí un premio consuelo. ¿No? ¿Y después no habrá un premio para la mesa que más aplauda? Mesa. No. No, hay nada. Ya. Vamos a tirar un tema más y... ¿No lo ensayamos este? No. Vamos a ver cómo sale. No, vamos a ensayarlo ahora. ¿Ese? Ah, código. ¿Cómo dice? Nuestra historia hecha canción. Quiero ver a toda la gente con las manos en el aire al ritmo del bombo. Este tema me dijeron que le gustaba el Salvador. En Sanguchería Argentina, usted tiene en vivo. Oye, acá nadie se nos va a caer la palta, se nos va a salir la palta porque vamos a contar toda la historia que tenemos. Somos los mismos. ¡Ey! Hemos vuelto, estamos de regreso. No pudieron con nosotros ni el tiempo ni el signo peso. No dormimos solo con bostezo. Seguimos en eso que te cruje el cesto. Hijo hasta los huesos. Desde el 97 la locura se desata. San Joaquín, barrio Franklin, Avenida Mata. Cada día fue una gran caminata. Volvimos a colocar a la legua en el mapa. No fuimos nunca una banda típica, rítmica, pero sin crítica y muy política. Sin contacto, sin apoyo, sin vender el toyo. Conocimos hasta Chuchu y Anacoyo. Tenemos la misma pasión, la traemos en esta canción. Aún recurrimos a la cumbia para llamar la atención. Nuestros fans siguen siendo los presos políticos, dejados por el mundo en este sistema crítico. A pesar de los años, seguimos en contra de la ley. Colgamos al rey con sus tripas desde que compusimos el ley. ¿Qué pasó con el rap contestatario? Se metió la mano en el bolsillo por un mega festival al año. No cantes rap si quieres plata. Dedícate a entretener a tus fans por YouTube o venderle el culo a Don Sata. Cuando 20 años simplemente es el comienzo. Cuando tú asumes, aprendes del tropiezo. Esa historia, sí, seguro escuchaste que el clan fue capaz de viajar pese al contraste de Kalimba, Lerse, del cassette al CD. Y también ahora, escuchas ahora en internet. Sepa usted que aquí le continuamos como aporte a la cultura. Agosto Negro realizamos, no olvidamos nuestro paso por el rap, paso haciendo nuestro rap, siempre firme y diciendo la pulenta. Aún sabiendo que esa historia no sirve gente honesta. Hay quienes les molesta que tomemos nuestra acción. Soy de clase proletaria, la raíz del Ecuador. Sí, ey. Uno escribe con la calculadora, no con diccionario. Está en el corazón rojo, dijo de proletario. Dicción de tirófico, el rimarótico. Seduce estas palabras que son la luz. Gótico. Te digo este código, me digo no liviane el ombligo. Digo. Pero aquí se gocó, siendo el poco con mis amigos. Digo. Sin perder la humildad. El hueveo como forma de lucha. Si no hay relato de que sirve, molotov y capucha. El frenesí fue el génesis haciendo esta puta. Flow por Santa Rosa, graffiti en pedo. Mira. Está la legua, donde cada once se enciende en barrigadas sin tregua. Todo comenzó rapeando en la junta de vecinos. Revolucionó la legua, York con empana de vino. Recorriendo los tuertos.
y Jibga, ¿cuánto más? ¿Dónde quedamos tirados? ¿Cuánto más? ¿Poco jamón? Luego vino Córdoba, Buenos Aires, Caracas, Burgo, Berlín, París, Irún, Donostia, Barcelona, el mundo. Y aquí seguimos juntos como si fuera el primer día. Comiendo soy pay pay, harina, tosta con sandía. Una pay pay, ya puedo taita, pídele una ipa, para sonría. Vivienda, ah, se calienta el baño María. Auto culiao, voy en bici haciendo freestyle. Y uno más fino, sí, sí, se escribe y te fiesta. Y toda la gente con las manos en el aire. Le Guayor acá. Eso es, eso fue. Muchas gracias, gente. Le Guayor. Desde el año 1997. Trayendo rap de población. Seguiríamos rapeando, pero nos dio como un poquito de set. ¿Están buenas las micheladas? ¿Alguna, no, algo que decir para, sí, para esta...? Sí, que yo aplaudo, pero a mí me da pena, si este weón igual se quedó tirado allá en Puerto Montt, como dice la canción, no, si pero, la historia no, real. Nos quedamos todos tirados. No, yo me vine antes, si ustedes fueron weones que se quedaron prendidos allá, dijeron, sí, no, nosotros nos quedamos un rato más. Weones, yo les dije, ven, vámonos, 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 sí, está rara esta wea. Quedaron tirados en Puerto Montt, si es verdad lo que sale en la canción. Muchas gracias. Ha sido una buena jornada. Gracias. Esperamos que les hayan gustado la papa frita, especialmente a la gente de pelo largo. Se chuparon los dedos comiendo papas. ¿Estos vienen siempre para acá o no? ¿O es la primera vez? ¿Son caseros? ¿Son la primera vez que vienen para acá? ¿Tú has venido otras veces? Ah, por eso te dieron papas fritas con yapa. Reclámenle en la casa, porque yo he comido más papas que ustedes. ¿Ya? Se cachó al toque. No, un gusto haber estado con ustedes esta noche, chiquillos, chiquillas. Nuestra primera vez en este lugar. Es un buen lugar. Queremos decirlo porque esto hay que decirlo, especialmente si lo estamos grabando. Porque en los barrios, las poblaciones, generalmente no hay de estos lugares. Yo ya quisiera tener un lugar como este y que fuera mío en mi barrio. Para poder invitar a los mismos que tiene acá mi compañero, que tiene un selecto grupo de cantantes, hombres y mujeres de la escena nacional que han pasado por este lugar. Oye, supongo que nos van a poner la foto ahí, ¿o no? Yo voy a venir la próxima semana, a ver, que si a mí me dijeron que iba a tener la foto ahí. Yo, y no sé, van a tener que sacar la camisa argentina porque ya no... Yo, ahí ponete para la foto para que podáis salir, po. Ay, yo, yo aseguré camiseta, los dibujé antes y que voy a salir en los dibujos. Yo... Había que cobrarla. Sí, papá, si es que nos sacaba la foto porque estaba ya haciendo el Gil. ¿Ya? Así que muchas gracias. Los dibujos van a estar ahí, ¿cierto? Ah, ya van a estar ahí. Porque yo dibujé hasta la compañera que casi choca conmigo cuando iba a la puerta. La dibujé con el gorrito, con el piercing, con todo. Ya. Ahora vamos a poner un poquito de música a nuestro DJ invitado que trajimos hoy día. Va a poner música ochentera. Mientras yo voy a dibujarlos para que se vayan con un recuerdito a la gente que está en las mesas, ¿ya? Muchas gracias.